tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista Azul, al programa número 42, a repasar lo mejor de la jornada 4 en primera división, de la jornada 3 en segunda y también un apunte, el de la jornada 10, porque se ha adelantado un partido y por supuesto que tenemos las imágenes de ese partido entre Palma e Inter Movistar. Para comentarlo todo, hola Gustavo Muñana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos futsaleros, Chema. Velocidad de vértigo, la que coge la primera, la segunda división y también el calendario internacional. Todas las imágenes y la mejor información en este completo programa. Bueno, pues esa jornada cuarta en primera, esa jornada décima también en primera con ese partido de Inter y de Palma, vamos a ver cuáles han sido los resultados en primera división en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Levante Unión Deportiva 3, Santiago Futsal 2, Palma Futsal 2, Delín Zaragoza 2, UMA Antequera 6, Catgas Energía Santa Coloma 6, Barcelona Lasa 6, Jaén Paraíso Interior 1, El Pozo Murcia 5, Peñíscola Real Medic 2, Aspil Vidal Rivera Navarra 6, Jumilla Bodegas Carchelo 4, Burela Pescado Rubén 3, Elche Vulcanizados Alberola 2, Movistar Inter 6, Magna Gurpea 5 y de la jornada 10 adelantado por esa UEFA Futsal Cup de Inter Movistar, victoria del equipo verde, del equipo azul, Palma Futsal 2, Movistar 6. Vamos con el primer resumen, Gustavo, con esa victoria y goleada del Barça ante un rival que se le atragantaba. Efectivamente, se mostraba intratable en el Palau el FC Barcelona Lasa en la victoria número 200 del equipo de Marc Carmona frente al campeón de la Copa de España, pero la verdad es que venía el conjunto de Daniel Rodríguez, Chema, de ser el equipo menos goleado con solo 6 goles y se llevó en el Palau 6. Ojo cómo está Ferrao, todo lo que le llega lo remata. Fíjate el golazo de Diego, por cierto, Chema Mella, el ex canterano del FC Barcelona en la portería del conjunto genese. Fíjate el golazo de Batería, ojo que Batería empieza a coger el tono. Aicardo y Sergio Lozano ya lo tenían. Aquí estaba el gol de Buendía, imparable para Paco Sedano, que por cierto regresaba a la portería. Menudo zurdazo del principito de la Salobreja a la escuadra, pero como te digo, fue un partido muy plácido. Sigo insistiendo en la conexión con Ferrao. El pívot brasileño esta temporada va a demostrar toda su calidad y sobre todo también, Chema, sigo insistiendo con este jugador, con Sergio Lozano. El búfalo, claro, es el búfalo de todas las temporadas y el FC Barcelona sigue invicto, aunque en esta ocasión y debido a que Movistar Inter ya ha jugado un partido en segunda posición. Bueno, pues vamos a ese partido del FC Barcelona a otra victoria, en este caso del Pozo Murcia, que también saldó su partido de esta jornada número 4 con victoria 5-2 ante Peñíscola. Y estas son las imágenes, los mejores momentos de ese partido de la pista azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que ahí estaba con este gol de Alex. Es una jugada muy buena de Adrián Banda, el disparo de Alex se queda ahí arriba, Alex Verdejo al final no puede sacar el pase en Lima y llega el gol. Este es el de Eric Martel, el disparo con la zurda, muy bueno, el balón que pega en el palo y el balón que se cuela para adentro y seguía la jugada de El Pozo. Este es un balón al palo de Alex, una buena jugada de equipo y vamos a ver una nueva parada porque también Gonzalo estaba en la portería diciendo mucho en esa portería de Peñíscola. Este es el gol de Raúl Campos en una jugada bastante embarullada dentro del área, esa falta Raúl Campos, un saque de Adri y Raúl Campos que remata con dedicatoria incluida. Y otro gol de la jornada o no, luego lo vamos a ver en ese top 3, son tres dedos, el balón arriba, por toda la escuadra. Ajustando la portería ahí, ajustando el tornillo, ¡bum! Vemos esa repetición, se queda arriba, se queda en imparable los palos. Imparable para Gonzalo. Imparable, un gran golazo y otro partido, otro empate, esta vez le tocó a Palma y a Delín Zaragoza, o a Delín Zaragoza cargarse a Palma. Efectivamente, mala semana para Palma después de esa derrota cosechada ante Movistar Inter, pero es que el sábado cedía sus dos primeros puntos de la temporada frente a un Delín Zaragoza muy, muy serio. La defensa en zona de Quique Soto se le atragantó al conjunto balear. Los aragoneses llevaron la iniciativa del partido en todo momento con este gol de Víctor Tejel tras una gran jugada de Carlos Retamar. Muy bien Iván Bernat en la portería, aunque en esta ocasión Bruno Tafi iba a lograr el empate. No se iba a venir abajo el conjunto aragonés. Fíjate el golazo de Jorge Santos, el joven ala madrileño formado en la cantera del Pozo. Ha tenido también un comienzo de temporada espectacular, imparable para Carlos Barrón. Finalmente Bruno Tafi iba a lograr el gol del empate. Yo creo que justo reparto de puntos, aunque Palma mandó tres balones al poste. Pero muy bien Delín Zaragoza, que acumula tres jornadas consecutivas sin perder. Bueno, pues uno que no había todavía ganado es el equipo de Levante y esta vez su victoria frente a Santiago Futsal. Un partido bastante apretado. Finalmente se llevó Levante 3-2
ese partido en casa frente a Santiago Futsal, un Levante que tuvo que tirar pues de veteranía. Geray en esta primera ocasión paró ese doble penalti a Chino y aquí está el gol de Hugo, una triple parada de Marcos Vara, al final mete la cabeza como puede, Hugo se hace daño, pero acaba marcando el gol para su equipo y no se pierdan esta jugada, vaya chilena buena y si vaya entra, parada buena. Si entra era uno de los goles del año, ¿eh? Sí, señor, la parada también de Marcos Vara y este es el gol de Hugo Sánchez con ese balón atrás, lo lucha hasta el final Quintela y cómo lo celebran, un gol importante también. Otro gol, cómo juegan en banda el equipo de Levante y cómo en esta jugada cambia el ritmo rápidamente el número 9 y ese gol que entra entre las piernas de Geray, el gol de Márquez, era el 2-1 y vamos a ver también esta jugada bonita, roba Jordi Lledó en banda, el veterano jugador del equipo local y al final Alex Obiaño es el que marca ese gol para poner finalmente, acabó con 3-2 el partido. Otro, Gustavo, que vamos a ver un partido de muchos goles y cuando juega CatGas pasa siempre lo mismo entre Antequera y CatGas. Y eso que no estaban Chema, sus dos principales goleadores, ni Dani Salgado, vamos a ver la lesión del concejal del gol que le va a llevar para tiempo, ni tampoco Adolfo. Pero la verdad es que Uma Antequera protagonizó un comienzo de partido espectacular, sobre todo liderados por ese hombre, por Cecilio. Ahí vemos que marcaba el primer gol, aquí marca el segundo en una jugada personal y le va a dar el tercero también tras otra gran jugada que protagoniza el cordobés, marchándose de todos los rivales que le salían al paso. Ahí va a aparecer Claudio da Silva al segundo palo, la mejor inversión de este deporte, donde hay que estar, donde tiene que estar un goleador. Y fíjate, marcaba el 3-0, Chema, dominaba a placer el equipo de Moli y ahí estaba, llegaba este, nos vamos a ir ya al 5-2, desaprovechó un 3-0 y un 5-2 y fíjate la remontada del CatGas Santa Coloma cuando todo el mundo pensaba que el Uma Antequera iba a sumar su primer triunfo, va a llegar aquí, está en inferioridad. Fíjate el fallo imperdonable de Juan Varela, llega el gol de Fabián, esto era 5-4, pues no contento con eso, fíjate el golazo de Didac Plana, seguía el conjunto de Xavi Pasarius en inferioridad, sorprende a Juan Varela y llegaba el 5-5. Pues después de encajar dos goles en inferioridad, se rehace el Uma Antequera y llega este gol de Javi Sánchez a pase de Tete, Antequera, el pabellón Fernando Argüelles se venía abajo, pero de repente aparece Rubén, faltando 20 segundos, elaborada jugada de 5 del conjunto de Santa Coloma. Y fíjate dónde la pone para lograr un empate con sabor a victoria para el conjunto colomense y un empate con sabor a derrota para el equipo de Moli, que sumó, eso sí, su primer punto de la temporada. Exacto. Bueno, pues de ese 6-6, de esos 12 goles, vamos a ver 10 goles, porque hubo también victoria de Aspil Vidal. Rivera Navarra ganó a Jumilla, un partido apretado que al final se solventó con esos 10 goles, con un 6-4 a favor del equipo navarro, que falla poco en casa. Es el primer gol, el gol de Terry, que pasa entre las piernas de Molina, o nueva jugada, nueva jornada marcando Terry, el ex jugador cedido por Inter Movistar. Esta es una jugada también buena del equipo local, jugador de Joselito, el gol de Andresito y esta es una buena parada de Fede, el disparo es de David y Fede que se quita muy bien el balón de encima. Parada de Molina, le dejó vendida su defensa, pero cómo sacó la mano el disparo de Juandi y logró parar ese balón. Este es el gol de Pedro, quédense con esta banda, con la banda derecha en el ataque del equipo local, el gol su primer gol con el Aspil de Pedro y esta jugada es muy parecida, es el gol de David, también otra jugada por la misma banda que pone el 3-1 en el marcador. Vamos a ver también el gol de Luisma, esta ya jugada de contra, David Pazos le pone el pase, Luisma la mete para adentro y ahora iba a ser el propio David Pazos después de un buen saque de Molina, muy importante reseñar esto, la vaselina que le hace a Fede. Golazo del gallego cedido por Movistar Inter. Para marcar el gol. Nos vamos de un equipo que viste de naranja a otro que viste de naranja. Primera victoria de Daniel Ibáñez con Burela. Efectivamente, si decíamos que Uma Antequera sumaba su primer punto, llegaba también el primer triunfo para Burela Pescados Rubén en Vistalegre frente a su afición, liderados por ese jugador, Antoñito. Antoñito que comenzaba marcando y abriendo el marcador. Un partido muy, muy, muy igualado, aunque eso sí, el conjunto burelés tuvo muchas ocasiones, pero se fue al descanso solo con esa exigua renta que le iba a permitir al conjunto ilicitano, por mediación de su hombre gol, Pitu, empatar ahí en el segundo palo, consigue batir a Edu y cuando se complican las cosas, pues siempre acaba apareciendo, ahí va a aparecer Antoñito, como decía, el gran protagonista del partido. Fíjate qué derechazo ahí a media altura para marcar el 2-1. Apretaba también el Elche con Raúl Majón de portero jugador, iba a aparecer Yago Míguez, el orgullo mariñano, para protagonizarse este slalom y poner la tranquilidad en el marcador. 3-1, tranquilidad que no llegaría hasta instantes finales porque el Elche no tiró la toalla y en este rápido contragolpe iba a anotar Pitu el 3-2, un gol de oportunista, el 3-2, mucho
mucho sufrimiento, pero finalmente 3 puntos, se estrenaba el casillero de victorias de Daniel Ibáñez en Burela. Bueno, pues nos hemos dejado para el final, pues no por ello menos importante, el partido de Inter Movistar en esta jornada número 4. Esa victoria in extremis, quédense sobre todo con la última jugada, con el último gol de Ricardinho. Victoria 6-5 ante Magna Gurpea en un partido donde hubo muchos goles que empezaron por este, con el gol de Borja, jugada individual. Y Borja que clava está en racha el madrileño. Está en racha muy madrileño, buen Chema. Partido y muy, bien, muy buen golazo. Igual que esta parada, también disparo de Borja que estaba en racha y para Raúl muy bien. La vaselina de Arasa que supone la mano de Jesús Herrero, la expulsión, y tiene que entrar Luis Amado. Este es el equipo visitante marcando el gol. Ese Berry que pone ese balón, el pase es de Carlitos y el gol que sube al marcador. Una jugada más, un tipo inteligente. Este es Arasa, el balón dividido se lo queda él. Saltaba la sorpresa en Torrejón al descanso 1-2, pero aparecía Ricardinho en los segundos 20 minutos. Para darle este balón a Cardinal, que acababa la jugada, el balón lo roba Ricardinho, se lo roba Usín, quédense con el nombre de Usín también, porque hace cosas positivas y negativas. Ricardinho mete el doble penalti, la mano la había provocado Usín antes, y este es un gol de Ricardinho, el error muy grave de Yoshikawa, es el que falla, Ricardinho es el que mete el gol. Buena parada de Raúl, a tiro de Cardinal, cómo deja la mano. Vamos a ver más paradas también interesantes, y otra vez Cardinal con una vaselina que responde muy bien Raúl. Ahora viene turno para Rafa Usín, que estaba muy atento en el segundo palo, jugando de 5 con Carlitos de portero jugador. Y ahora la salida de presión es para Inter Movistar. Es Humberto el que hace esto a 2 toques. Pongo un pivote en su vida. La para con la derecha y la marca con la izquierda, cruzando lo imparable para Raúl. Pero Magna Gurpea, que no tiraba la toalla. No tiró la toalla y Jesulito es el que puso, acortó distancias hasta tal punto que llegó el empate a 5. ¿Esto es falta o no? Para mí no, pero Ricardinho roba el balón. En el debate. Luego lo hablamos. Ricardinho roba el balón, se va rápido. Primera mague, segunda mague ante Arasa, que estaba de portero jugador. Acaba marcando el gol definitivo. La exhibición de Ricardinho en los segundos 20 minutos fue increíble. Increíble. De ese gol de Inter Movistar y de ese partido de Inter Movistar a otro, jornada 10, porque adelanta su partido por la UEFA Futsal Cup. Efectivamente. Y nos vamos directamente a Son Mox. Campo dificilísimo. Se enfrentaban 2 equipos invictos y Palma Futsal no logra romper el maleficio de ganar a un grande. El Movistar Inter se mostró muy, muy, muy serio en el feudo mallorquín y consiguió un triunfo que le otorga el liderato en solitario. Comenzaban adelantándose los Baleares por mediación de Chicho en esa jugada de ataque directo. Qué bien la pone Carlos Barrón para el remate del jerezano, que sorprende a Luis Amado. Hay que recordar que Jesús Herrero estaba sancionado, pero cómo no, vuelve a aparecer Ricardinho y ahí está el oportunismo de Humberto. Cómo ha encajado el pivo brasileño en la dinámica de Movistar Inter, no solo por lo que le aporta. Aquí vemos el gol tonto de la jornada, Chicho, que prácticamente están protestando que no había entrado, pero sí entra, y este gol yo creo que terminó de desquiciar a un Palma Futsal que, por cierto, quiere decir que tiene la baja de Joselito para 3 meses, va a ser baja el ala, que era un jugador muy importante. Movistar Inter ya se desató con un Cardinal, que era lo que te quería decir, Chema. Humberto es importante porque ha llegado para hacer competir también a Cardinal. Fíjate a Ribillos, que llevaba un par de partidos bastante discreto, cómo aportó y qué bien estuvo, y ya al finalizar el partido ya con Palma arriesgando con Antonio Vadillo de portero jugador, llega a la puntilla de Ricardinho. Menudas 72 horas de fútbol sala que se ha cuajado el portugués, y la verdad es que fue una victoria muy contundente Movistar Inter, que como te digo, en este partido adelantado la UEFA Futsal Cup, luego como enteraremos, han conseguido ser sede. Aquí llegaba el segundo gol de Ricardinho, excepcional la actuación del pívot portugués, pero es que también Humberto en la posición de pívot y cayendo en banda hizo mucho daño al conjunto balear, y aquí vemos el 2-6, obra de Felipe Prais. Y como te digo, 3 puntos importantes de la jornada 10, partido adelantado por la UEFA Futsal Cup, que le dan el liderato en solitario, eso sí, con un partido más al Movistar Inter. Un partido más para Movistar, un partido más para Palma, y nosotros lo que nos vamos a ver es de esta jornada número 4, el top 3, lo mejor de lo mejor, aparte de en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Lo tenemos aquí. Esto es un homenaje a nuestro compañero Alfredo Duro y a su sección del punterazo en el chiringuito de Mega, que se lo da Juanpi, el canterano que se ha hecho mayor. Madre mía, ¿dónde la pone? Con qué precisión, pero a la vez con qué violencia golpea el balón. Fíjate, menudo derechazo, y ahí al tornillo, imparable para Gonzalo. Gonzalo le ve y solo queda seguir la trayectoria de la pelota. Golazo de Juanpi, y esta es una parada de fundamentos. Qué bien aguanta. Darlan peca de egoísmo ante Humberto porque le tiene solo, decide encarar a Raúl Jiménez, y qué bien aguanta el madrileño, uno de los porteros con más futuro de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Portero de fundamentos, ahí aguanta ahí abajo con el pie y con la mano. Y como jugada, pues vamos a ver la jugada del Peñíscola, que empieza Juan
Juanqui. A balón para Asensio en banda. Recibe Javi Alonso. ¿Y dónde aparece Juanqui? En el centro del área para rematar la jugada del conjunto de Carlos Sánchez, que está jugando muy bien al fútbol sala, aunque los resultados no le estén acompañando, porque también hay que tener en cuenta que ha jugado frente a los grandes. Pero como te digo, el conjunto castellonense jugando muy bien al fútbol sala, como vemos en esta jugada culminada por Juanqui. Bueno, pues después de 4 jornadas para todos los equipos, 5 para un par de ellos, ahora lo vamos a ver. Esta es la clasificación, ya vamos sabiendo más cosas de lo que pasa en Primera División en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Clasificación que lidera con un partido más Movistar Inter con 15 puntos, segundo es el Barcelona Lasa con 12, tercero el Pozo Murcia con 10, cuarto también con un partido más con 10 puntos Palma Futsal, quinto Aspil Vidal Rivera Navarra 8 puntos, sexto Delin Zaragoza 5 puntos, séptimo Levante Unión Deportiva 5 puntos, octavo Cap Gas Energía Santa Coloma con 4. Y el Fútbol Club Barcelona Lasa, hay que recordarlo, que sigue manteniendo su condición de invicto. Noveno Magna Gurpea 4 puntos, décimo Burela Pescado Rubén también con 4, undécimo Elche 3 puntos, décimo segundo Jumilla 3 puntos, décimo tercero Santiago 2 puntos, décimo cuarto Jaén 2 puntos, décimo quinto Peñíscola 2 puntos, cierra solo con un punto Uma Antequera. Pero ese punto que es muy valioso porque debe de ser un punto de inflexión, ya que todos los equipos han sumado en esta primera división disputada las 4 primeras jornadas. Sin solución de continuidad, acaba una jornada, la cuarta, empieza la quinta. Esto es lo que va a pasar el próximo fin de semana en Primera División en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Estos son los partidos: Cat Gas, Aspil Vidal Rivera Navarra, Jaén Paraíso Interior, Uma Antequera, Santiago Futsal, El Pozo Murcia, Jumilla Palma Futsal, Delin Zaragoza, Burela Pescado Rubén, Magna Gurpea Elche, Movistar Inter Levante y Peñíscola Barcelona. Fíjate, menudo toro que tiene que lidiar Peñíscola frente a su afición, ojo al derbi andaluz y también el partido en partido televisado muy interesante. Bueno, pues de la primera división vamos a ver la segunda. Tenemos, por supuesto, partidos, resúmenes antes de esa segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Vamos a ver cuáles han sido los resultados. Porque se juega una nueva jornada, la número 3, Barcelona Lasa 7, Real Betis 1, Cofersa Oparrulo 1, Naturpellet Segovia 4, Prone Lugo 0, Plástico Romero Cartagena 6, Valdepeñas 4, Hércules 3, Melilla 2, Ciudad de Narón 1, Zamora 5, Puerto Llano 6 y Gran Canaria 5, El Pozo Ciudad de Murcia 6. Esa ha sido la jornada, Gustavo, en un partido o en una jornada donde vamos a empezar por un equipo, una cantera importante, la del Barça. Efectivamente, y en un escenario de lujo como el Palau Blaugrana para recibir al FC Barcelona Lasa B y al Real Betis. Y ahí está, comenzaban adelantándose el conjunto azulgrana. El filial está en un momento espectacular, mucho talento en el equipo de Andreu Plaza. Iba a empatar Paco, era Juan Emilio el autor del primer tanto. Juan Emilio, Esteban, Ferran Plana, fíjate esta jugada que va a culminar precisamente Esteban, el número 4 del FC Barcelona B. El Betis lo intentaba, pero era tremenda. Este es un gol de Javi Alonso, el madrileño, tras un robo de un compañero. Como te digo, el Betis lo intenta y este es otro golazo de Juan Emilio. ¿Cómo se la pone Joan Miñano para que la baje? Y ojo al pívot almeriense, que jugó en Copa del Rey con el FC Barcelona y anotó goles y ya jugó en pretemporada con el equipo de Marc Carmona. Otro resumen, victoria a domicilio de Segovia. Y victoria de rango, lo que tenía el conjunto de Diego García Martín en Amalata. Comenzaban adelantándose los segovianos con un gran gol de Edu al rematar este balón al segundo palo. Antes del descanso, Buitre iba con un lanzamiento de 10 metros a ampliar la renta para los segovianos, que se marchaban al descanso, como te digo, con 2 goles. Tras el paso por el vestuario sería Rubi en el minuto 29 el encargado de anotar el primer gol de Oparrulo. Poco le iba a durar la alegría a los locales, ya que Pope ampliaba la renta visitante, que cerraría Buitre prácticamente sobre la bocina y con Cofersa arriesgando ya con portero jugador, Chema. Y de un filial hemos visto antes al Barça, nos vamos a ver a otro filial también, victoria apretada, la del Pozo. Y nos vamos a ver una remontada que valía un liderato, la del Pozo Ciudad de Murcia en el centro insular de deportes de Canarias, frente al Gran Canaria, uno de los gallitos. Comenzaba muy bien el equipo de Suso Méndez, una ventaja de 3 goles, este golazo, es el golazo de la jornada, golazo de Cachón, donde la pone, imparable para el portero del filial Grana, pero el filial Grana que no se viene abajo, el conjunto de José González tiraba de calidad, tiraba de valentía y se ponía manos a la obra a remontar. Este es otro golazo también de Juanillo, pero como te digo, el conjunto murciano no bajó los brazos y llegó a remontar un 5-2 adverso hasta finalmente un 5-6. Ese era Fernán. Vamos a ver un gol de Saura y sobre todo protagonismo especial para Elías, que tuvo algún minuto en el partido televisado frente al Peñíscola y aparecía ahí como portero jugador para marcar el 5-6, que como te digo, valía el liderato de esta segunda división para el Pozo Ciudad de Murcia. ¿Liderato para el Pozo? Bueno, pues vamos a ver la clasificación en segunda. Se han disputado 3 jornadas, ya podemos sacar alguna conclusión. Primero, el Pozo Ciudad de Murcia tiene 9 puntos. Segundo, Plástico Romero Cartagena.
9 puntos, tercero Barcelona Lasa B7, Valdepeñas también con 7, Naturpele Segovia también con 7, sexto es Puerto Llano 5 puntos, séptimo Hércules San Vicente con 3. Ojo a la región murciana que disfruta de esos dos primeros puestos, el Pozo de Murcia y Plástico Romero Cartagena. La segunda parte de la tabla, octavo, Cofersa Oparrulo 3 puntos, los mismos que Gran Canaria, los mismos que Zamora y los mismos que Melilla. Décimo segundo se sitúa Prone Lugo con 1 punto y sin puntuar está Ciudad de Narón, décimo tercero, último el Betis. Efectivamente. Y la próxima jornada es la cuarta en segunda división. Tiene estos partidos también interesantes. El Pozo Ciudad de Murcia, Prone Lugo, Ciudad de Narón, Gran Canaria, Puerto Llano, Fútbol Club Barcelona, Lasa B, Hércules San Vicente Zamora, Naturpele Segovia, Melilla, Plástico Romero Cartagena se enfrentará a Valdepeñas y el Betis se enfrentará a Cofersa Oparrulo. Ojo a ese Segovia-Melilla, ese Cartagena-Valdepeñas. Muy buenos partidos en segunda división, Chema, también esta jornada. Con lo que ha pasado esta jornada, con lo que ha pasado estos días, me da que Craquiño ha renovado el contrato. Sí, bueno, eso espero. Hemos tenido una semana muy ajetreada, Chema, hemos viajado mucho. Abrimos el laboratorio de Craquiño y lo vemos todo aquí en Pista Azul. Semana de noticias, semana intensa, ha pasado mucho y todo lo que va a pasar. Sí, efectivamente, es un anticipo de lo que va a suceder a nivel institucional. Hemos tenido una agenda muy, muy cargada con diferentes eventos. Estamos viendo imágenes de la presentación del Mundial de Colombia en Cali, que se va a disputar el 10 de septiembre al 1 de octubre del año que viene. Ya conocemos las cuatro sedes, además de la capital, Medellín, Bucaramanga e Ibagué. La verdad es que también se conoció el logotipo del certamen y nos vamos directamente desde Cali hasta Belgrado. Vemos a Roberto Menicelli, el seleccionador de Italia, campeona de Europa, hacer entrega del trofeo a los responsables del próximo campeonato de Europa. En Belgrado se iba a sortear y vamos a conocer a los rivales de España. Dejan Stanković, embajador del torneo, hasta Novak Djokovic, el tenista, hizo un llamamiento a sus aficionados para que acudan a presenciar este campeonato de Europa que se disputará en el próximo mes de febrero y del cual ya conocemos cómo se va a componer la fase final. Vamos a ver ese gráfico, vamos a ver cuáles van a ser los rivales de la selección española para ese europeo en Serbia en el 2016. Grupo A, Serbia, Portugal, Eslovenia. Grupo B, España, Ucrania, Hungría. Grupo C, Rusia, Croacia, Kazajstán. Grupo D, Italia, la campeona, la República Checa y Azerbaiyán. A priori, rivales asequibles, como vemos que España debutará el martes 2 de febrero y el sábado 6 de febrero frente a la Hungría de Sito Rivera, que conseguía su clasificación en extremis, y Ucrania, que es un equipo siempre, siempre difícil y complicado, el equipo de Europa del Este. Bueno, mucho trabajo para la UEFA, porque de ese europeo pasábamos al europeo más pequeño, al de los clubes, donde va a estar Inter Movistar. Efectivamente, la UEFA Futsal Cup cumplían todos los favoritos. Ya avisábamos que hay varios cocos en el bombo. Vamos a anticipar ahora una noticia. Estamos viendo imágenes del Gazprom enfrentándose al KBU United. Dos noticias en este grupo, sobre todo las goleadas de los rusos y el paso adelante del fútbol sala francés. El Benfica tampoco fallaba en Eslovenia, donde el Dobovec también lograba su clasificación. Y la verdad es que el conjunto lisboeta, con Juanjo Angosto en la portería, también lograba sonoras goleadas. En el grupo 3, el Pescara italiano, que es otro de los cocos del sorteo, también conseguía su clasificación frente al duro Lokomotiv Kharkiv. El equipo italiano de Fulvio Collini también es uno de los equipos a evitar, y de hecho lo va a evitar, Chema, porque ha conseguido, al igual que Movistar Inter, y esta es noticia en exclusiva que da Pista Azul, Torrejón va a ser sede de la ronda élite junto a Pescara, a Bratislava y a Győr. Esto de cara al gráfico que vamos a ver ahora del sorteo de la ronda élite, que tendrá lugar el próximo 12 de octubre, va a ser bastante explicativo para ver los rivales que le pueden tocar a Inter. La fecha es el próximo 14 de octubre en Nyon, ahí estará Inter Movistar. Y ahí tenemos los campeones de la main round, el Ugra Yurgos, rival a evitar, Benfica también rival a evitar, Pescara, al ser sede de la ronda élite, ya no puede ser rival de Movistar Inter, Bratislava tampoco, el ERA Pack Rudin, que por novena temporada consecutiva logra su pase a la ronda élite, y la gran sorpresa, el Itzelmash bielorruso. También en los subcampeones de la main round, el Kelly Brice 3 francés, el Dobovec esloveno, el Lokomotiv Kharkiv ucraniano, el Selesarek de Skopje, el Galegoic belga y el Győr húngaro, que lograba in extremis también su clasificación. Y como cabeza de serie, ya es sabido, Kairat Almeti, vigente campeón, Movistar Inter. Ojo al Turpar Karagandy y sus problemas económicos, que le podrían ocasionar un quebradero de cabeza a la UEFA de cara a ese sorteo del próximo 14 de octubre, y completa las cabezas de series el Ekonomac Krajubac serbio. Vamos a ver el sorteo, pero de momento la noticia es esa. Inter Movistar se garantiza ser ronda élite. Yo creo que eso es un paso previo para asegurar su clasificación de cara a la Final Four. Admiración más absoluta por cómo lees los nombres de los equipos. Gustavo, tengo una carta lacrada con un sello. Describe Juan José Rodríguez Navia de Madrid.
admirador del programa, quiere ver vídeos de Brasil. No sé si podemos atender la petición. Ya era hora, ¿no? Ya era hora de que se dejase de ver vídeos de vintage. Vale. Y le voy a traer pues uno de los torneos más apasionantes del fútbol sala brasileño y más importantes. La decisión de la Liga Paulista, la vuelta. Fíjate, Intelli tenía que ganar para forzar la prórroga y Jackson se cascaba un partidazo tremendo. Pero ahí estaba Simi en la prórroga, el eterno, la gran estrella de Corinthians para dar su décimo título paulista. Ojo a Jackson, que en la ciudad condal han visto más de un vídeo de este jugador zurdo, compañero de Gadella, objeto de deseo también del FC Barcelona. Hemos puesto cara a la renovación a Craquiño, le hemos dicho los 5 mejores goles de Europa y del mundo y ha sido capaz de traerlos. Seguís exigiendo, pero ahí estamos para responder. Vamos a ver cuánto dura. Si te parece, vamos a ver nuestro particular top 5 de goles mundiales. Vamos a empezar por Japón. Ahí está Chimbiña, lo intenta, va larguero, pero dice, dámelo otra vez. Y me invento esto, madre mía. Es imposible ver un gol de esta calidad. Fíjate cómo aguanta de espaldas, se la levanta, se la coloca y golazo chilena increíble del brasileño. Por favor, que alguien lo repatrie a la LNFS porque le estamos echando de menos. Vámonos, ¿querías otra bicicleta? Pues mira esta de Nené, de la Nortosis, en Chipre. Fíjate hasta dónde llega el laboratorio de Craquiño. Gracias, nuestro agradecimiento a World Futsal Leagues también por facilitarnos estos goles. Espectacular la bicicleta de Nené. ¿Quieres otro golazo de bicicleta? Pues mira, fíjate en este que te va a gustar. Croacia, se llama Penava, del Futsal Dinamo. Yo creo que había visto el gol de Chimbiña y había dicho, pues voy a imitarlo. Fíjate cómo la abren en banda, cómo se la van a poner, cómo va acomodando el cuerpo de espaldas. Ahí la recibe, aguanta la entrada del defensor sin dejarla caer. Tres toquecitos y fíjate dónde la pone el croata. Increíble. También este gol es espectacular del brasileño Dani Bello en Irán. Mátame suavemente. Fíjate cómo eleva el balón, que cae con nieve. Espectacular la definición. Y en el número uno vamos a ver este gesto de genialidad del argentino Matías Miño, del 17 de agosto. Fíjate, ahí prácticamente tienes la pared y te da por inventarte ese lujazo tremendo. Matías Miño, del 17 de agosto. Este es el top 5 de goles mundiales en el laboratorio. Bueno, vamos a cerrar el laboratorio de Craquiño, que sin duda está a la altura. Por supuesto, tengo que dejar mi sitio, porque ahora viene una de las secciones que estáis haciendo virales y que más os está gustando. Nos vamos a ir hasta el año 92. Esta es nuestro Futsal Vintage y enseguida llega el profesor Cancho. Y ya está aquí la sección de moda, la más esperada, nuestra particular máquina del tiempo con este Futsal Vintage del profesor Juan José Rodríguez Navia. Bienvenido, Cancho. Hola, buenas tardes. No te pongas pelusón, que el laboratorio sigue siendo la estrella del programa. Cancho, el año 92 fue un año histórico para el deporte español y no podía ser menos para el fútbol sala patrio. Sí, efectivamente, para el fútbol sala también fue un año histórico porque lo que había sucedido en los últimos años del dominio de Inter Movistar, tanto en la Liga nuestra, ¿no?, Intervi Joyce en aquel momento, como antes de la unificación de la Liga Nacional, pues se rompe porque en unas semifinales apasionantes contra un equipo que ya empezaba a despuntar, el Pozo de Murcia, en tres partidos le deja fuera y se enfrenta a un Caja Castilla, a un Toledo en un salto del caballo que vamos a ver ahora abarrotado, una final apasionante. Un duelo apasionante entre el Caja Toledo y el Pozo Murcia, sobre todo en Murcia, que fue donde comenzó a dirimirse esta final del año 92. Sí, empezó jugándose, ahora lo vamos a ver, en el Príncipe de Asturias. Recordemos que es una liga ya de 21 equipos, ya se había reducido, y fíjate cómo estaba este Príncipe de Asturias. No es el actual palacio donde juega el Pozo, es el anterior, y ahí vemos a dos capitanes, Chicolinha, Fabiño y Marco Pipoca. Posteriormente seleccionador de Brasil. Este Toledo de Pipoque, Chicolins, Fabiño era durísimo también, Gancho, ¿eh? Y Paco, un hombre que marcó, un español internacional que estuvo en el Mundial de Hong Kong, que marcó Paco Moreno, marcó goles en toda la... Fabiño, ¿te acuerdas que le vimos el otro día con Chico en aquel equipo de Perdigao? Exactamente. Pues ahí le tenemos, pero esa pareja de Chicolín, Marcos era tremendo. Mira, Paco, otra vez conocido como Pipiolo, era su apodo en el fútbol, pero mira, Chicolín, esa cualidad que hablábamos el otro día, aquí Francis deja el balón otra vez. Pero esa cualidad que habíamos de Chicolín, que robaba, que conducía, que hacía gol, y este gol ya es un poco del honor. En este partido es verdad que el Pozo tiene una baja, este era Julio César, una baja importante, es que no estaba Vicentín, no pudo jugar Vicentín, que era el mejor jugador, como luego vamos a ver en el reportaje, pero para el segundo partido en Toledo sí lo recupera. Y en ese partido de Toledo, que vas a ver las gradas llenas, estaba un chaval, ya un enamorado de fútbol sala, que ha venido luego al programa. ¿No? Pues luego presentaremos a nuestro invitado. Y se ponen muy bien las cosas para el Pozo. Fíjate, Julio César. Uf, otro empieza jugadorazo. Con 0-1 y mira Vicentín, para los que no lo hayan visto, ¡bah!, con la zurda. 0-2, parecía que el partido se encarrilaba hacia un tercer encuentro, pero aquí aparece otra vez la pareja, Marcos,
haciendo el primer gol, fíjate qué balón de Chicolín, pone otra vez a Marcos, esa pareja era letal. Marcos empata el partido. Sobre todo por lo que aportaron, un juego más universal, más versátil, fue una revelación táctica. Se pone 3-2, pero mira, Vicentín otra vez mete el partido, 3-3 a falta de 20 segundos, mete Paco Moreno el 4 y ahora vamos a escuchar en directo el sonido original de los últimos segundos. 7, 6, 5, gol, gol, de Francis. 4 segundos. De viajar de vuelta a Murcia, a Chicolín como campeón de liga. Ahí está Chicolín, fíjate, recogiendo el trofeo, sí. Rafael Cortés Elvira, un jovencísimo Aurelio Gómez Araújo y esto es Futsal Vintage, señoras y señores. Poder recuperar las imágenes y el sonido de aquella retransmisión de Antena 3, sí. de la final en la que Caja Toledo inscribía su nombre en el palmarés. Qué documento sonoro, es decir, pues escuchar a Nacho Aranda y Eduardo Navarrete, que en su época eran los que hacían las retransmisiones, y ese final, que insisto, parece que fue fácil para Toledo, pero a falta de 20 segundos el partido iba para Toledo y rompió con esa hegemonía y apareció ese equipo que ya había ganado el año anterior, si te acuerdas, la Copa a Marsan, pues ya refrenda ese equipazo con la Liga. Y vamos a seguir hablando de equipazos, porque en el año 92 otro equipo como el Marsan Torrejón hace historia. De este dicen que era el equipo del pueblo. Sí, Cancho, dice que era el equipo tú eres voz autorizada para hablar de ello. Sí, aquel equipo fue un equipo revolucionario, ya hemos hablado mucho, pero un equipo que se quedaba en las finales, perdimos dos finales, llegamos a Cáceres en una semifinal. Te voy a contar una cosa, en una semifinal con ese Toledo, yo no creo que haya habido una final con más goles. ¿Sabes cómo acabó aquella semifinal, Marsan Toledo? ¿Cuánto crees? No, dime. Te lo digo, 13-10 en una semifinal de Copa 8-8 y a la prórroga, y por el otro lado Sego ganó un Radis Logar que no acababa de despuntar, y la final un Sego con duda, vamos a ver a un duda de corto, de verdad, sin corbata, y un Paulo Roberto, mira, vemos a ese. Esto es Cáceres, 11, Xavi Ladaga también. Y ese Paulo Roberto, que es su último partido con Marsan, a partir de aquí anunció su salida a Radis Logar. Mira qué gol hace Paulo, cómo mete al equipo, pase de Celso, otra. Si hablábamos antes de Marcos y Chico, de la de Celso y de Pablo. La Torre, Richie, Celso, los hermanos de la Cruz, Julián Cazorla, Miguelín, es que era un espectaculazo. Julián Herrero entrenado, pero el Sego Zaragoza era un equipazo, y luego vamos a ver que el año siguiente gana la Liga, Es decir, que es un equipo en construcción, con muchísimos internacionales. Miguelín. Y ahora vamos a ver uno de los goles más históricos de yo creo, de la historia del futsal. Se vuelven a poner por delante los aragoneses, con este gol de Lesma, otro. Mira. Oh. Este es Paulo Roberto. Y pongo yo chilenas en el laboratorio teniendo esto, Cancho. Pues digo, espectacular. Has tenido que ir al otro lado del mundo y lo tenías en Cáceres, todo el sábado. Bueno, pues ahí nos fuimos a los penaltis y marca Duda, marca Xavi, marca, por supuesto, Paulo, marcará Celso ahora. Y el último penalti, aquí lo para Cazorla. Lo para Cazorla, y para si, alegría del Barça. Y si ahora marcaba Quique Hernando, mira, sí, duda. Era 3 las tandas, como era el reglamento, y primer título. Por eso es esa explosión, y luego veremos, fíjate, la gente que había acompañado al equipo hasta ahí, esa explosión de por fin ese equipo. Ojo a este momentazo, ese abrazo entre Aurelio Gómez Araújo y Juan José Rodríguez Navia. Por fin deja de levantar copas en los bares y levanta la copa con el Benzoin Barsanz. Momento histórico, te voy a reconocer, no paraste un penalti, pero la copa la levantaste tú. Sí, me tocaba ya, después de tanta bandeja. Y eso me dijo Yeyo, cuando me dio la copa, dijo, ya tenía yo ganas, por la amistad que teníamos, porque habíamos incluso jugado juntos en el histórico Unión Sport, dijo, ya tenía ganas de darte una copa y no tantas bandejas. Ya te la merecías. Y vamos a terminar Futsal Vintage. Sí, te voy a traer, primero te voy a decir lo que te he traído, antes de entrar a la letra. Eso te voy a decir, siempre me tienes que traer un regalo, por supuesto. Siempre que lo traes, luego me lo devuelves, pero te lo doy. Esta es la revista de la época, la revista de aquella jornada y aquella final, en la que vemos a un Chicolín recogiendo la copa, como hemos visto ahora, y esta es la mítica revista 5 contra 5 que dirigía Eduardo Navarrete, que tenía una periodicidad pionera en el fútbol sala español, y le mandamos un fuerte abrazo a uno de los precursores del periodismo futsalero, como es don Eduardo Navarrete. Y ahora vamos a pasar a otro de los históricos, otra de las figuras, no tanto brasileño, no hay que ir a Brasil a ver grandes jugadores, los tenemos esta aquí. Sección la diriges tú, esta sección la diriges tú. De Alicante, sí, pero sí es cierto que Vicentín
fue el primer ídolo de la calle, de esos jugadores de barrio que nos gustan, Nacho. Sí, sí, un chaval despuntó muy joven junto con Pato, hicieron una pareja en Alicante extraordinaria. Con 17 años se lo llevaron al Mundial de Australia, del cuando era la antigua federación. Por eso Vicentín es capitán en mucho tiempo en la selección, porque con 17 ya debuta. Y luego, es decir, la magia que ha tenido. Vamos a ver primero con la selección. Aquí le vemos en la final del europeo. Fíjate, una final, la vemos al 2. Ese 2 te sonará. Eremenko, Konstantin Eremenko, el zar ruso. Mira, le tienes que hacer un huequito en futsal vintage. Sí, también, sí, tiene razón. Mira, ese número 2 no bajaba mucho, lo vemos ahí un estilo Dani Salgado. Ya está criticando. Critica a Falcao Eremenko, espectacular, Vicentín. Fíjate que Vicentín con las dos piernas. En esta final hace 4 goles. En una final de una Copa Europa hace 4 goles. Fíjate que no vas a ver el reportaje y tú no vas a saber si es zurdo o diestro. Exactamente, pues, era habilidad, era potencia, era el típico jugador. Por cierto, un esguince de tobillo le impidió debutar con la primera plantilla del Hércules. De fútbol, y eso fue lo que le acercó al fútbol sala, ¿eh? O sea que sí, fíjate, así es la historia de Vicentín. Es un hombre que probablemente no ha tenido el éxito que mira, el cambio de ritmo, una de sus cualidades, dándose la larga, muy parecido a lo que hace Miguelín. Yo insisto, en las retransmisiones tiene un estilo parecido. Es cierto. Miguelín es más zurdo cerrado, Vicentín te podía sorprender por las dos bandas, pero Miguelín es más zurdo cerrado. El Mundial de Hong Kong, ahí queda tercero España. Ahí le vamos a recoger la medalla. Mira, este es el momento en el que recoge la medalla. Ya el equipo entrenado por Javier Lozano. Y ahí empieza el ascenso de España. Aquí, mira, la final del mundo, ¿eh? Brasil, Palau Sant Jordi, 15.000 personas. Aquí le vemos ya con los galones de capitán. Y fíjate que 2 goles. Que hizo 4 en la final del europeo. Fíjate aquí con la zurda, ¿dónde la pone? Serginho ahí no puede hacer nada. Fíjate cómo la rompe, qué toma más bonita esta cenital del Sant Jordi. Y luego la hace con la derecha. Es decir, es un hombre completísimo, un líder. Un hombre además que te digo con esa humildad de saber siendo el mejor jugador español. Mira, y ahora ha hecho con la zurda, pues ahora con la diestra. Derecha. Es muy difícil pegarle con esa violencia a Gus. Muy buen jugador Vicentín, y lástima que no pudiéramos en este Mundial con Sant Jordi lleno, pero habría que esperar. Y aquí ya hace goles con el Pozo. Él tuvo un idilio con el Pozo, playas, el idilio, lo que era Lite Mácer. Luego sí verá que jugó en Burela, en Sota. Varios viajes de ida y vuelta, sí, con el Pozo y con el playa, sí. Pero en el Pozo formó una tripleta con Paulo y con Pato, espectacular. Sí, espectacular también. Pero no tuvo tantos éxitos. Yo creo que en playas de Castellón fue donde tuvo más repercusión. Llegaron los títulos de mejor jugador también, los títulos. Sí, ahí sí. Pero no tuvo reconocimiento a nivel de equipo, es decir, no ganó muchos títulos, solo tiene en su palmarés ese europeo de selecciones, que no es poco, ahí metiendo esos goles y luego ya con la camiseta. Sí, aquí es el cierre de un ciclo. Yo decía que con 16 años no pude debutar en la primera plantilla del equipo futbolero. En el 2014 volvía, después de haberse retirado en 2008, volvía para ayudar a su equipo, el Hércules, a lograr la permanencia, y ahora mismo el conjunto Jordi Judán es uno de los favoritos al ascenso en segunda, y con la ayuda de Vicentín, una de las grandes leyendas de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y aquí lo hemos contado en Futsal Vintage. Traeremos más. ¿Te ha gustado? Me ha gustado porque Vicentín es uno de esos jugadores que fue, como hemos dicho, uno de los primeros ídolos de barrio, y me ha gustado porque era un jugador al que teníamos que conocer. Pues la semana que viene te voy a sorprender con una cosa que te va a gustar también. Pues muy bien, Cancho. Tú lo has dicho, estuvo en Toledo, viendo a ese Caja Toledo proclamarse campeón de Liga. Estamos hablando de nuestro próximo invitado. En Tiempo Muerto contamos con la presencia de Chema Jiménez, un entrenador con mucha experiencia internacional y nacional también, que nos tiene que contar muchas cosas. Aquí estamos, hemos pedido Tiempo Muerto en Pista Azul para analizar lo que ha pasado en la jornada, para analizar todo lo que se pueda analizar de fútbol sala, con un tipo que sabe de fútbol sala, entrenador de fútbol sala, Chema Jiménez, ¿qué tal? Hola, muchas Encantado gracias. Encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias, agradezco mucho el detalle que tenéis conmigo. Tu medalla de campeón de Inglaterra ya la tienes. Bueno, sí, la verdad es que... ¿Se ha retrasado o qué? No, bueno, sí, se ha retrasado un poco porque al final no hubo medallas y tuvo que cogerla un jugador muy joven que yo quería que se la llevara, y al final la FI ha tenido el gran detalle de mandármela para acá. Bueno, pues enhorabuena, y eso lo tienes en tu palmarés, y vendrán muchas más cosas. Hola, Cancho, otra vez. Hola, Cancho. Estoy encantado que venga Chema porque es de las personas, es un enfermo de fútbol sala de verdad, literal, de las personas que más sabe de fútbol sala internacional. Entonces, oye, se va a poder picar con Gus, a ver si normalmente trolas Gus en todo lo que nos cuenta, o es verdad la mayoría de las cosas. Es el objetivo, yo no me pico, yo me complemento con gente como Chema, que ha estado en Rusia, que ha estado en Inglaterra y que, como tú bien dices, es un perfecto conocedor del fútbol sala internacional y del fútbol sala español. Me complemento, no hay problema, y es un placer contar con él. Ponle a prueba, sin Chema, tú ponle a prueba. No, luego le ponemos a prueba a Chema. Chema, tu salida de Inglaterra, porque ahora mismo estás esperando ofertas, estás conociendo y viendo fútbol sala, como puedo ver en tu Instagram, que a lo mejor se te juntan 4 o 5 partidos del streaming de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La salida, ¿por qué? ¿No hubo una apuesta clara?
Bueno, la verdad es que creo que ya tenéis mucha información, estaba todo el proyecto preparado, llevaba trabajando más de 6 meses en él y la verdad es que se consiguió hacer una gran plantilla, dábamos otro pasito más en el proyecto, sobre todo como los dueños del club querían, para hacer algo bonito en la UEFA Futsal Cup. A partir de ahí, cuando la plantilla se quedó confeccionada, hubo una serie de días de silencio y los billetes no llegaban, hubo muchas dudas, me tuve que coger un vuelo para Londres para ver qué es lo que ocurría y el 10 de agosto el presidente y vicepresidente, los dos hermanos que hasta ahora, gracias a su esfuerzo, habíamos estado con este gran proyecto que nosotros teníamos allí, pues deciden marcharse, deciden de un día para otro dejarlo todo y la tristeza nos inunda y el proyecto que yo tenía profesional se termina ese día. Duele por la manera en la que se produce, como tú bien has dicho, con agostismo y alevosía, sin dar muchas explicaciones, todavía lleva muchas negociaciones. Duele por la forma que se produce y sobre todo porque, como tú dices, es un proyecto muy bonito. Había sentado las bases del primer club profesional en Inglaterra y el Baku United empezaba a ser una referencia en Europa. Sí, bueno, está claro que nosotros llevamos haciendo un trabajo allí bastante grande y sobre todo muy duro en el proceso del tiempo. Y nos encontramos con esta situación que es muy dura de aceptar, sobre todo porque tenemos que entender que cuando un proyecto se basa en un mecenas, pues lógicamente es muy inestable. Entonces, habíamos pasado anteriormente momentos complicados, pero hasta ahora no había habido ninguna duda de que el proyecto económico no fuera a salir adelante, ninguna. Por eso fue todo muy sorpresivo y la falta de información y la situación en la cual nos encontramos, que hubo unos días allí muy duros porque lógicamente teníamos nuestra vida hecha, nuestras familias, todas nuestras cosas allí. Hay gente que iba a ir, además. Sí, por supuesto. Estaba todo preparado, solo faltaban los vuelos y de hecho pues tuvimos que echarnos una mano. Yo estuve por allí 10 días intentando ayudar en todo lo que pude porque había que cerrar una vida que nosotros teníamos allí. Y la verdad, sobre todo, pues la falta de información fue algo que era muy triste, terminar un proyecto tan bonito así. ¿Cómo ha quedado la plantilla? ¿Cómo han ido recolocándose todas las...? Bueno, pues han tenido suerte la mayoría de encontrar un buen equipo, yo creo, un buen proyecto. Lógicamente, pues en mi caso, en el caso del cuerpo técnico, es más complicado. Pero sí que la mayoría de los jugadores han encontrado sitio y la verdad es que han podido salir adelante. Lógicamente no conozco al 100% las condiciones en las cuales están. Pero están jugando, por lo menos. Sí, sí, están jugando, están colocados, pero no deja de ser una faena, por decirlo en buenas palabras, lo que nos ha pasado. Hay que decir incluso que el Baku United ha participado en la main round, dirigido por otro entrenador español, por Alberto Riquer, y con Noé Pardo también, un pívot gallego. Se quedó Chu, se quedó Fidao, pero lógicamente este Baku United era irreconocible en comparación con el proyecto que tenía, que era un equipo al que seguíamos aquí, ya le llamamos el Spanish Baku, desde España, y le seguíamos mucho, Chema, pero bueno, hay que pensar en el futuro. Y de todo esto se aprende, porque hablan de la inseguridad jurídica y tal, pero la verdad es que España en ese sentido es una referencia en comparación con situaciones como las que a ti te ha tocado vivir en Inglaterra, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, la verdad es que todo lo que sea la Liga Nacional, todo lo que sea España, cuando sales fuera, Cancho lo sabe perfectamente, es otra historia, no tiene nada que ver. Y aquí nosotros creo que en ese aspecto, aunque puede haber cosas que se pueden solucionar, creo que somos unos auténticos privilegiados. Y como decías, a colofón a hablar de la finalización de este proyecto, pues lógicamente la semana pasada para mí fue una semana triste, porque ver al equipo que tú creas ese proyecto, que con ayuda de muchos vas para arriba, tienes los resultados que ha tenido, pues lógicamente siempre te queda la tristeza. Y solo los animo, tanto Alberto Riquer como los jugadores que se han quedado allí, que les deseo la suerte, que puedan otra vez volver a ganar esa competición, que es una competición muy especial. No es tan fácil sacarla adelante, por mucho que se crea la gente, ganar una liga no es fácil, y más en las condiciones en las que lo hemos tenido que hacer. Y solo os deseo lo mejor, como no puede ser de otra forma. Chema, vamos a meternos en faena. Vamos que, al lío, vamos al lío. Porque tenemos además a un especialista. Yo sé que la gente sabe que esos tiempo que estuviste en Inter, bueno, quizá un tiempo turbulento con los entrenadores, pero ahí está tu paso por Inter y conoces ese equipo de cerca. Llega un Inter donde yo ya me he jugado en algún sitio un café a que va a perder muy, muy poquito esta temporada, y lo está demostrando. Si las lesiones le respetan, y la UEFA, y la Copa del Rey, pero se le ve muy potente.
Sí, antes de nada, antes de comenzar su situación, turbulento por el final, pero para mí fue una etapa sí, muy bueno, bonita. Por supuesto. Un chaval de Toledo que no tuvo la suerte como portero de jugar en Primera División tener esta oportunidad, fue una experiencia increíble y guardo muy buen recuerdo. Y lógicamente, siguiendo la pregunta que me haces, creo que está en su momento, creo que es su momento, creo que es su etapa. Antes comentábamos fuera de antena lo que era el comienzo de este proyecto, ahora creo que está en su momento cumbre, creo que está apuntalando muy bien el equipo y creo que está, para mí, sinceramente, creo que es su época y sobre todo la UEFA Futsal Cup, espero y deseo que sea el próximo campeón. Ahora hablamos de esa UEFA Futsal Cup donde va a ser anfitrión. Cancho, sufrió quizá algo más en casa el otro día frente a Magna, con ese gol de Ricardinho, falta o no, yo creo que no, pero sufrió mucho, porque encajó muchos goles normalmente. 6-5. Y luego además de juego de 4, que ellos son, de juego de 5 ellos son fuertes, Inter a la hora de robar, encajaron goles también. Yo creo que se les complicó mucho el partido y porque al final aparece el bajito este que tiene Duende y le soluciona una papeleta, pero el partido se les complicó mucho. Es que este Magna compite muy bien. Es el factor diferencial, aparte que sí. Magna compitió muy bien, interpreta muy bien el juego de 5. Hay que recordar que Inter no hizo buen partido en Santiago, pero lo solventó a última hora con un gol de Cardinal. Frente al Peñíscola tuvo una pájara tremenda en el segundo tiempo que le llevó a complicarse, y aquí el primer tiempo se le fue y en el segundo tiempo apareció, como tú bien dices, Cancho, Ricardinho, que a mí hace un mes, Chema, sacaban el debate de la Ricardinho dependencia. Hizo hace un mes y medio hizo una exhibición espectacular en Lisboa y a mí no me pareció adecuado el debate, pero el otro día, por ejemplo, sí. No sé si el término Ricardinho dependencia o factor diferencial, pero desde luego es el jugador que marca las diferencias. Sí, bueno, está claro que cuando entré en el proyecto creo que el club y la plantilla dio un paso muy importante hacia adelante, sobre todo en la confianza. Soy de los que pienso que un jugador solo no puede conseguir nada, creo que está muy bien rodeado. La verdad es que creo que hay jugadores en un momento muy grande, están en su momento cumbre y la verdad es que sí que está claro que él destaca, pero destaca porque sus compañeros alrededor también le están ayudando. Yo soy un entrenador que siempre miro el equipo por encima de las individualidades y sí que es cierto que en este caso pues se están dando, como decía antes, todos los ingredientes para que este equipo marque una época. Y ahora con el paso del tiempo y la frialdad que te da la experiencia, ¿qué pasó en ese no solo tu caso, porque yo creo recordar que ese año Inter llegó a tener 4 entrenadores, es decir, al final llegó a tener algo atípico en el club verde. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo lo analizas esa etapa? ¿Qué falló? ¿Qué te faltaba? ¿Qué no te dieron? Sobre todo falta de confianza, creo que fue muy importante. El club se encontraba en unos momentos de inestabilidad y eso lógicamente entra en nerviosismo. Yo creo que se hizo un trabajo bastante bueno. La plantilla era buena, ¿no? Era una buena plantilla. Sí, lo que pasa es que lógicamente, aparte de tener esa plantilla, necesitas que los jugadores tengan la confianza. Creo que la confianza, y tú lo sabes muy bien, es muy importante. Entonces había jugadores también. Quizás estaban demasiado presionados, sí, jugadores ganar, sí. Venían de prácticamente estar casi al final de su estancia en España, entonces se vieron ahí pues una serie de circunstancias que no pudieron hacer que fuera una buena temporada. Lógicamente creo que el tema de la inestabilidad es muy importante en una temporada como esta. Creo que si se da confianza, creo que todos los proyectos necesitan confianza. ¿Pero volverías a hacer lo mismo ahora con la experiencia de Inglaterra? Si te dieran ese equipo en esas circunstancias, ¿harías lo mismo? ¿Lo manejarías igual? Yo intentaría ser como soy, siempre como soy, como fui en su momento. Lógicamente la experiencia que ahora tengo no es la que tenía en su momento. Ahora lógicamente pues seguramente lo haría con más conocimiento de causa, pero yo siempre sería como soy. Una persona sincera, honesta, honrada y sobre todo dando la cara cada día por mis jugadores, porque al final son ellos los que la tienen que dar por mí en la pista. Y yo la verdad es que personalmente en mi etapa en Inter Movistar solamente puedo hacer cosas buenas de recuerdo. Lógicamente el final no fue como yo esperaba, pero aprendí muchísimo, muchísimo, como mi etapa ahora en el Baku United, y la verdad es que a mí no me importaría, ya te digo, cualquier tren que pueda pasar delante mío, estoy preparado para cogerle. Te hago la primera complicada de la polémica. Hemos visto las imágenes, las vamos a ver ahora otra vez. Ese balón que roba Ricardinho, no sé si para ti es falta, no es falta. Pero para mí no es, va muy fuerte el balón. ¿Cómo que no es? Espera, ya está. Habla, Chema, habla. No, yo la verdad es que la primera vez. La primera vez. Porque ahora lo puedes poner muchas veces, yo sinceramente pensé que era falta. La primera vez, lógicamente que el jugador, creo que era Jesulito. Tenía la posesión del balón. Ahí viene la falta. En ese momento se produce. En ese momento yo considero que es falta. Luego, más allá, pues aquí creo que están
los compañeros que cancho, no van a poder cancho, hablar mucho más. Cancho Madero, Jesulito pone el cuerpo blandito. ¿Qué le pasa al cuerpo blandito? Si está recibiendo y quiere encarar. No, y vienen por detrás y le empuja a Ricardinho. Pero ¿cómo quieres que ponga el cuerpo? ¿Que se pone una armadura? ¿Se pone una armadura o cómo? Nada. Venga, Cancho, por favor. Es falta, fíjate, ahí. Mete muy bien la pierna. La falta no viene ahí. Ni la pide. Si no la pide, él se da cuenta. Jesulito no ve venir a Ricardinho, con lo cual no se puede tirar. ¿Qué es lo que tú estás insinuando? ¿Pero cómo está blandito? Si él se está tratando de rehacer para enfilar la portería, quedan 30 segundos. Pueden lograr un triunfo importante. Me pasa lo mismo, sí, en una jugada anterior, en el mismo punto, un poquito más atrás, en el medio del campo. O sea, yo creo que ahí Ricardinho sabe. Yo me gustaría decir dos cosas. Hubo falta. Hubo falta. Y la elección de la pareja gaditana, que Cordero y Gallardo, que tuvo serios problemas en la Copa de Logroño, levantó muchas suspicacias. La expulsión de Jesús Herrero fue un partido precioso, muy intenso, pero con mucha predisposición de los dos banquillos a protestar a los árbitros. Los árbitros tuvieron una buena actuación, me gustaría dejar constancia de ello, salvo ese lunar final que fue falta. A ver, Chema, tú estuviste en el pabellón. La expulsión de Jesús Herrero también. No, yo no estuve, lo estoy viendo por televisión. Ah, viste por televisión, sí, gracias a la Liga Nacional estoy siguiendo todos los partidos. Y lo que sí que hay que tener cuenta es que antes de esa jugada, Ricardinho se tira 30 segundos intentando robar el balón. Si recordáis, es el que presiona, es el que intenta robarlo. Y viene de esa ilusión por ganar el partido. Él arriesga, el árbitro no considera que es falta y a partir de ahí el partido termina y el resultado es inamovible. Pero él busca esa situación de robar el balón porque lo hace en varias ocasiones. Es un tipo diferente. La última que os hago de Inter Movistar y pasamos a hablar de más cosas. Cancho, empiezo por ti. Juega en casa la fase previa de la UEFA Futsal Cup. Me imagino que eso lo ha querido, lo ha buscado. Eso sí, tiene su peligro como todo y además, ya lo ha contado Gustavo antes, le puede tocar ese último rival complicado. El último rival te puede tocar, por el sistema de bombos, te puede tocar ese Benfica, tocar en cualquier otro sitio. Es decir, no hay... Sí, lo ha hecho en casa. Sí, por eso digo que yo creo que lo ha hecho fenomenal. Lo ha hecho, a diferencia del año pasado, es decir, juega en casa, asegura y con toda la plantilla confeccionada y con toda la plantilla. Ya lo hizo hace tiempo esto, en Torrejón. Sí, lo ha hecho, por eso digo, y le salió bien. Es decir, no puede cometer errores, sabe que la apuesta de su sponsor, que es que le ha hecho cambiar de color, le ha hecho cambiar hasta el nombre, es la apuesta es Europa. Y Europa no van a escatimar, no van a cometer errores. Yo creo que lo tiene medianamente. Sería un desastre que Movistar no jugara la siguiente ronda. Chema, Europa para Movistar Inter. Yo creo que es una lección muy importante el jugar en casa. Creo que lo ha hecho el Barça, lo ha hecho el Cairat, lo ha hecho el Sporting de Lisboa. Es muy inteligente y yo, como dice Cancho, no tengo ninguna duda de que estará en la Final Four. Chema, mojate. Si tuvieses que evitar a uno de los dos, ¿Benfica o Gazprom para Movistar? Gazprom sobre todo, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que tiene una plantilla más amplia. Creo que la portería de Benfica está mejor cubierta. Pero Gazprom, aparte, tiene una experiencia muy, muy grande y tiene jugadores que te pueden decidir un partido. Robinho te coge un partido, lo sabes tú, y te le gana. Es un jugador determinante y Eder Lima, su finalización, es muy, muy importante. En una visión panorámica y rápida de la UEFA Futsal Cup, ¿algún pantallazo, porque has visto mucho fútbol sala esta semana, algún pantallazo que te haya llamado la atención? ¿El paso enfrente del KBU United? ¿Alguna cosita más? ¿Los bielorrusos? Bueno, la verdad es que el último partido del KBU United lo estuve viendo y creo que es un equipo que va a dar mucho que hablar en el futuro, que es lo que el fútbol sala francés, trabajando un poquito tácticamente, lo va a hacer muy bien. Ahí estaba Kevin Ramírez, jugador que tuve yo la suerte de entrenar en el Bakú. Me alegro mucho por él personalmente. Y la verdad es que me sorprende mucho el equipo bielorruso, el Liderbars, que la verdad es que me sorprende mucho porque yo, como iba a jugar en ese grupo, ya lo había analizado y me sorprende mucho ese resultado que ellos han tenido. Y a partir de ahí creo que lo demás, el Slomati, le sigo viendo fuerte. Creo que es un equipo Lokomotiv también es la base de la selección ucraniana. Lokomotiv, lógicamente, me enfrenté con ellos en la Elite Round en Barcelona. Es un equipo muy compacto, duro, lleva trabajando juntos 6-7 años, incluso con las mismas jugadas, muchísima confianza. Pero para mí creo que Cairat y Inter son los máximos favoritos para poderse llegar a esta UEFA Futsal Cup. Ojo al Pescara de Fulvio Colini. Fulvio Special One Colini. Ahí dejo mi apuesta, ¿eh? Ya, ¿apuestas por él? No. Claro. He dicho ojo al Pescara. Cuando llegue la Final Four, me mojaré. Ha dicho sí. No, yo apuesto por Movistar Inter. Yo en la Copa Europa no soy como tú, yo voy con el equipo español siempre. Cheva, hablamos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Estaba contando yo antes, un 2-2 entre Palma y Lenín Zaragoza, un 3-2 entre Levante y Santiago, un 6-6 de Antequera y Santa Coloma, empates, diferencias de un gol.
está muy igualada esta temporada, que llevamos 4 jornadas. Sí, la verdad es que, como te estaba diciendo, gracias a la Liga sigo todos los partidos que puedo seguir. Y la verdad es que no solamente la igualdad en el resultado, creo que durante los 40 minutos los equipos están muy, muy parejos. Yo tengo una frase que repito años atrás, que creo que el equipo que menos errores comete es el que al final saca los partidos adelante. Y la verdad es que, si te das cuenta, la mayoría de los goles vienen por estos errores. Hay muy pequeños detalles. Esta igualdad, la verdad es que se está llevando en las situaciones especiales, en las situaciones de balón parado. Están muy iguales. La verdad es que las plantillas creo que son muy igualitarias en este caso, y creo que, lógicamente, la Liga Nacional de Fútbol Sala se ve mejorada, porque creo que va a ser una liga en la cual muchos equipos van a tener objetivos hasta muy avanzada esta competición. ¿Cacho, eso es positivo o negativo para los tres grandes, que todo esté tan igualado? Se va a decir que las plantillas son igualadas. Son igualadas casi todas menos los tres, sí, de arriba. Sí, por supuesto. Yo daba a entender cuando me comentaba lo de los empates y la igualdad. Sí que es verdad que los equipos grandes están jugando otra liga. Ya, además, en este mes de octubre ya hay enfrentamientos directos, con lo cual vamos a tener la posibilidad de medirle realmente en su play-off, como yo digo, en su liga. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú que has visto la jornada, ¿habías visto alguna vez en tu experiencia de entrenador o de espectador lo que pasó el sábado en Antequera, o el viernes? No, la verdad es que me sorprendió muchísimo. Es algo que sabéis que no es normal, y la verdad es que es algo para poder analizar, para poder ver, y es algo que quedará pendiente. Para que no se lo haya visto, es decir, esos dos goles en inferioridad a un equipo que juega con... Sí, pero sí es cierto que, más que fruto de una situación táctica prevista por Xavi Pasarius, lógicamente Katgas no se amilana, pero yo creo que son dos errores gravísimos del jovencísimo Juan Varela, al que le puede la presión. Yo creo que lo ha dicho Chema antes, esta liga es de los errores, y entonces, sí, con lo cual ahí Juan Varela comete dos errores, sobre todo el primero, que es el que motiva el 4-5, y luego ya lo de Didac bien impuesto por la vorágine y tal. Pero sí es cierto que llama a poder sentar la atención cómo es capaz de remontar dos goles en inferioridad Katgas sin Adolfo y sin Dani Salgado. Yo solamente decir en este aquí, ahí, no, esa es. Ese es el primer error. Ese es el que termina de hundir a Varela y se pone nervioso. Y aquí ya cualquiera que hubiera tirado, cualquier cosa que hubiera pasado, aquí el portero... Chema, los que hemos sido porteros sabemos que cuando haces una pifia como la anterior, la siguiente la... Y no te da tiempo ni a levantar la cabeza. Sí. Es lo que os iba a comentar antes, que creo que estas situaciones tienen una carga psicológica bastante importante. Eso cuando tú recibes ese gol en inferioridad, te tiemblan las piernas, tienes que ser ese jugador con mentalidad fuerte, como yo suelo decir a los jugadores, y no es normal lo que ocurrió, pero creo que estas situaciones es carga psicológica. Ahí. Y eso que tampoco le obstaculiza al compañero y tal, pero yo creo que ahí es donde viene la remontada, y luego aún así consiguen el 6-5, y luego el 6-6 final de Rubén es un jarro de agua fría y es prácticamente una derrota. Pero bueno, Molly sigue siendo positivo, sumaron un puntito y Molly ya insiste que van a competir, que verdad, sí, que van a dar guerra, van a dar guerra, y de hecho lo están demostrando, o sea, ahí están peleando. Chema, quiero que hables de un nombre propio. También quiero que hablemos del Barça, por supuesto, de lo que es capaz de hacer esta temporada, de jugadores como Sergio Lozano, la pegada del animal. Nuestro compañero de TV3, de Sport3, Xavi Lorente, ha hecho un documental muy bueno sobre un tipo que tiene que tirarle el carro en el europeo como mínimo. Sí, bueno, la verdad es que es un jugador al cual ya conocía Morder de su categoría base, y la verdad es que es un jugador que ha llegado muy joven a la élite y creo que tiene muchísimo recorrido, y lógicamente es uno de los jugadores que, dándole confianza y dándole la importancia que tiene que tener, creo que es un jugador que a su equipo ya lo está demostrando, y a la selección y en el europeo creo que va a ser que, junto con sus compañeros, va a tener que hacer un paso adelante, va a tener que darlo, y sobre todo le deseamos lo mejor porque su éxito será nuestro éxito. Voy a poner un compromiso a Gustavo, que se le escapó a Inter. Yo creo que realmente, como bien ha dicho Chema, la historia se escribe en que realmente Inter nunca le tuvo en sus objetivos. Todos, aquella época era la época de bonanza del fútbol sala madrileño, Móstoles, Carnicer, tal, La Roza Boadilla, él era un jugador muy comprometido con La Roza Boadilla, todo el mundo pensábamos que iba a acabar en Inter, pero finalmente acabó en Cartagena, y fue el Barcelona el que apostó por él. Esa cesión estratégica a Segovia fue la que le permitió regresar al Palau, pero sí es cierto que es una de las grandes fallos de la política deportiva de Inter en la última década, dejar escapar a un madrileño como Sergio Lozano, que es el estandarte del palo. Yo creo que este es el año del Búfalo, sobre todo, como bien ha dicho Chema, importante para el Fútbol Club Barcelona e importante para los intereses de España, en un año en el que tenemos que afrontar el europeo y el mundial. Cancho, 200 partidos, si no me salgo del Barça, a Marc Carmona.
Marc Carbona, es decir, es un hombre que se le ha discutido mucho en cuanto a su planteamiento de partido. Muchas veces se le ha acusado de defensivo, pero la verdad es que el mejor Barça, el que ha dado la vuelta a la sección, el que ha levantado todos los títulos posibles y el que ha jugado partidos, sobre todo, y ahora Chema nos lo podrá corroborar, con una defensa asfixiante, dificilísimo jugarle, sabía que en cuanto se pusiera por delante te iba a ganar. Es decir, que podrá gustarte o no, o valorar más unas acciones o más estrategia, pero creo que a Mar hay que ponerle letras de oro en la historia de este Barça. Hay dos Marc Carmona, Chema, en la historia del Barça. Uno, ese defensivo, y este de los últimos partidos, incluso que acababa jugando con cinco jugadores porque el equipo no acababa de funcionar. Yo solo puedo hablar maravillosamente de Marc Carmona. Creo que su trabajo está siendo espectacular. Hay que reconocer de dónde viene él, cómo estaba la sección del sí, FC Barcelona, exacto, anteriormente. A nadie se relega nada, pero creo que Marc ha demostrado durante muchísimos años lo buen entrenador que es, lo buen gestor de ese grupo, que no es fácil gestionar un grupo tan importante, y creo que una parte muy importante de los éxitos que ha tenido, que está teniendo y que seguramente tendrá esa sección será gracias a Marc Carmona. Cancho, fin de semana intenso. Sí. Equipo que no acaba de perder. Y que perdió el primer partido contra el FC Barcelona, pero que ese pabellón lo hace fuerte. Sí, sí, dos equipos con dos entrenadores novatos en la categoría, que vamos a ver cómo responden, que sus equipos han empezado mejor de Link, Burela regular, es decir, la victoria el otro día parece que empieza con confianza, pero vamos a ver si son equipos en los que ya se empieza a notar el sello de tanto de Quique como del gran Daniel. Y yo creo que es un partido atractivo. Venimos de ver al Pozo, pues ahora toca ver la otra parte de la tabla, pero yo creo que son dos equipos muy, muy, muy similares y que se están jugando ahí esa posición, ese gol a verás posible para luego la segunda vuelta. ¿Con qué te quedas de la jornada que viene, Gustavo? ¿Alguno más que destacar? De la jornada que viene, no. Me quedaría con un detalle del partido adelantado de Palma-Inter, que Palma sigue sin ganar un grande. Yo creo que es un bloqueo mental que no le va a permitir alcanzar objetivos, y yo creo que están insistiendo mucho. Palito para Juanito. No, palito para la entidad. Juanito lo ha dicho el club, pero el bloqueo mental que tienen de no ganar un grande, sí es cierto que la lesión de Joselito les va a pasar factura. Ponemos muchas etiquetas, ¿no? Pero si mañana gana, de repente esa etiqueta se puso en la copa, Chema, dime tú si es un cliché o no, pero yo creo que si Palma gana un grande, se da un homenaje un día ante Barça, Pozo, Inter, yo creo que va a reafirmar, no ganó al Barça, acabó empatando. Va a reafirmar su potencial y su candidatura como cuarta vía, ¿no? Creo que tiene una gran plantilla y es una barrera psicológica que se puede caer en cualquier momento. Solo es trabajarla, conseguirla y olvidarla. Bueno, señores, nos vamos a despedir. Voy a despedir a nuestro invitado. Chema, muchas gracias por estar aquí. Que el fútbol sala te siga teniendo y te siga teniendo en un banquillo, que es lo importante. Gracias a vosotros. En mi situación, estar aquí es una bocanada de fútbol sala muy importante para mí. Os agradezco de corazón a vosotros y a la Liga Nacional que hayáis contado conmigo. Chema Jiménez está aquí. Todos los que han pasado por aquí, el nivel es muy alto. Sabéis, hemos puesto en marcha un concurso para que haya algún espectador, seguidor de fútbol sala que demuestre un nivel, no viene cualquiera, a sentarse aquí. Es todo un reto. Después de tener los invitados que hemos tenido, pero la verdad es que este es el programa de los aficionados, este es el programa de Fútbol Sala y me parece una maravillosa iniciativa de la Liga Nacional de Fútbol Sala que podamos contar con un tertuliano aquí que aporte nivel y que le diga a Cancho que ponga un pivote en su vida. Pero escucha, ¿el sitio vacío va a ser el mío? Ya estamos, vamos a ver, que hablas mucho en Futsal Vintage últimamente, entonces con lo cual te borramos de tiempo muerto y hacemos hueco a todos los espectadores que quieran venir, pero tienen que participar en el concurso y las bases están en la web de la Liga, lnfs.es, e invitamos a todos los que nos ven y a todos los aficionados de Fútbol Sala a que vengan aquí a conocer cómo se hace Pista Azul. Cancho, gracias. Hasta la del sábado, a la una. Gustavo, gracias. Un saludo. Y Chema, toda la suerte del mundo. Muchísimas. Esperamos tenerte aquí de vuelta. Nosotros nos vamos a recordar que en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala están las bases para estar aquí, está la zona técnica, están los resúmenes, todo lo que queráis encontrar en esa web de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Seguid disfrutando del Fútbol Sala, porque sin vosotros no hay futsal. Adiós. Kelme, tu taller Motrio y Sportium, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.